¿Con qué frecuencia usted usa la trituradora de su cocina? Aunque parezca que la basura de los platos ya se ha ido, en realidad no ha desaparecido completamente y sobre el tiempo, pedacitos de comida se pueden acumular en las tuberías del fregadero y producen obstrucciones que son inconvenientes y caras de reparar. Como regla general, todos los residuos de comida y bebida pueden ser compostados o tirados a la basura. Debido al daño que pueden causar a las tuberías, algunos productos alimentarios nunca se deben echar al fregadero. Entre ellos están el café molido, pasta, arroz y cáscaras de huevo, papas o fruta cítrica, aceite y manteca. El café molido forma un grumo que no permite drenar al fregadero. La pasta, el arroz, la avena y las cáscaras de papa aumentan de tamaño cuando se mojan y bloquean las tuberías. Tampoco nunca tire manteca, aceite o nada que tenga grasa por el desagüe, ya que pueden atrapar pedacitos de comida y crear una masa que obstruye las tuberías, no solo en su casa, sino también en otras partes de la ciudad. Estos artículos en el fregadero pueden causar reparaciones costosas. Posiblemente ha oído decir que cáscaras de naranja o limón molidas en la trituradora curan el fregadero apestoso, pero es muy mala idea. Pedacitos de cáscara se acumulan en las tuberías produciendo daños en las cañas y en su bolsillo. Si necesita quitar olores desagradables o refrescar el fregadero, muela una taza de hielo con un poco de bicarbonato, sal o jabón líquido en la trituradora o use jugo de limón en vez de cáscaras. Para más información visite defendyourdrainnorthtexas.com.